Hoy 13 es la declaración de los acuerdos que llegamos el día 12 de marzo. Por eso se da esta marcha para declarar oficialmente la declaración y la resistencia civil en contra de las represas, la del Saltón y del Chinín. Porque no estamos de acuerdo que se sigan haciendo más represas de aquí de Huitipán y de mucho menos en los diferentes municipios y del país, del estado y países. Es destrucción de naturaleza. El Frente Petenero contra y va a afectar mucho la contaminación de la tierra y el medio ambiente. Ya no tenemos a dónde irnos. ¿Les han ofrecido dinero por sus tierras? Sí, ya van, ya van. ¿Cómo más o menos cuánto les ofrecen? Rechazamos. Depende del que tiene buena casa, 70 mil pesos, pero sí ya va, pero nosotros vamos a, la fuerza está en las mujeres, pero... Por agua, energía y tierra, temblarán los poderosos, desde el mar hasta la sierra, lucha, 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 no dejes de luchar por nuestros territorios. ¡Tierra y libertad! ¡Zapata vive y vive! ¡Si Zapata viviera! ¡Con nosotros él subiera! ¡Zapata vive y vive! Que así, que haya presión, que no se llegue a hacer la represa en Itzantún. Yo de mi parte es lo que más deseo, que no se haga la represa en Itzantún, para que así los hijos que sigan trabajando y que trabajen contentos. Estamos haciendo una marcha contra la presa que lo quieren hacer aquí en Itzantún. Pues lo que queremos es que se cumpla y que escuche nuestra palabra al gobierno estatal y al gobierno federal. Todo lo que estamos diciendo y todo lo que está diciendo la gente, lo que quiere pues aquí en Itzantún, lo que afecta aquí por las partes de Itzantún es Huitupán, parte de Simojuel, de aquí por Bosque, Chanchivitán, Chenaló y Pandeló. Son estos municipios que afectan por si construyen esa presa. Vamos a seguir luchando contra la presa porque los territorios es de nosotros, no es del gobierno federal, no es del gobierno estatal, sino que es la que vive allí en las comunidades. Quiera o no quiera el gobierno federal, estatal, pues nosotros lo tenemos que defender de qué lugar. Es nuestra, es de nuestros antepasados, pues aquí vivimos. Sembramos lo que es aquí, pues lo que es natural. Porque allí nacimos, allí nos formamos, y quien debemos defender la tierra somos nosotros, porque la tierra es de nosotros, no es del gobierno, señores. Que se les olvide que el gobierno, porque tiene el poder, es el dueño de las cosas. No es cierto, compañeros. No es cierto. El poder lo tenemos todos los campesinos, pero ¿cómo? Agarrados de la mano, compañeros, todos.